The age of the moon. The age of the sun. How the moon was formed. How life began. Was there ever life on the moon? Was there ever life on the moon? Contact light. Okay, engine stop. Apolo, he dejado de brillar. Desde tu partida siento un gran eclipse, de esos que orquestan y ahogan océanos, sacándome de órbita, queriendo escapar. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si desapareciera? ¿Qué voy a hacer con tanta relatividad? Si solo miro a mi apogeo, pasa frente a mis ojos como una lluvia de estrellas, aurora boreal. Y recuerdo, hace mil y un noches, noches como esa, cuando bailaba sin trayectoria. De pronto, un astro. Una mirada distinta, mirando más allá de mi corteza. Puedo contar contigo. 5, destello. 4, atracción. 3, magnetismo. 2, génesis. 1, despegue. Esa promesa fue un primer paso. Suficiente para sentirme llena. Suficiente para sentirme viva. Mirando a las estrellas, pensando en lo infinito. Me gusta pensar que ellas aún nos miran. A miles de años luz. Cometa, desearía que regresaras, contar tus lunares, recorrer tu corteza, mirarte a los ojos y decirte la verdad, que de todas mis fases tú fuiste mi favorita, y poder explicar que desde que te fuiste, en mí dejaste una huella. Jamás lo entendí. Fueron mis cráteres, mis tantos cráteres, otras lunas. Apolo, he dejado de brillar, pero entre tanta oscuridad me encontré a mí misma y entendí que aunque me pierda, seguiré siendo luna. Y entre tanto caos, aquí me tienes. Mil y un noches después, dándole vueltas al asunto. Thank you.
Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base,